Micha, cuéntame, ¿dónde nos encontramos? Estamos en el reparto eléctrico aquí en el solar, atrás de la secundaria, el reparto eléctrico, donde yo crecí, donde yo di mis primeros pasos en esto de la música, ¿no? Donde comenzó todo, ¿no? Donde comenzó todo. ¿Cómo es este lugar? Descríbemelo. ¿Con cuál otro lugar tú lo comparas? Yo comparo esto con, no sé, los caseríos de Puerto Rico, pero sin pistola. Así le digo yo, aquí esto hay tremenda familiaridad, aquí la gente, o sea, como puede vivir, vivimos uno encima de otro prácticamente, y es una familia grande. Este es el solar, el reparto eléctrico. ¿Aquí no hay peligro? Aquí no hay peligro ninguno. Estos edificios tienen 5 pisos, ¿no? Algunos tiene, 5 pisos, otros 6. Otro tiene 5 pisos, otro tiene 6. ¿Y no tienen elevadores? No, aquí no hay elevadores. ¿Y las personas suben por las escaleras? Sube y baja bien, como se dice en Cuba. Esto no tiene elevador, esto es... Así tú tengas 70 años, tienes que saber que cuando sigues en el último piso, prepararte para subirlo caminando. ¿Podemos decirte que estas calles fueron tus primeros escenarios? Sí, estas calles fueron mis primeros escenarios. Aquí yo cantaba en los bonches, en las fiestas que se hacían aquí en las calles. Yo cogía micrófono y nada, improvisar y hacerle la noche divertida a las personas que se encontraban en la fiesta y nada, súper contentísimo. La gente está con mi logro y mis éxitos. ¿El barrio siempre confió en ti como artista? ¿Siempre te vislumbró como la estrella que eres hoy día? Sí, pienso que ellos tuvieron mucho que ver con eso, porque ellos siempre me decían, dale Micha, canta. Ellos mismos me pusieron en Micha, yo me llamaba Michael, el barrio fue que me puso en Micha. Y pienso que ellos son los primeros culpables de que yo esté donde estoy ahora, ¿no? Y tratando de seguir creciendo como artista, porque el barrio fue el que me dio la fuerza para eso. ¿Tu nombre de pila es Michael? Michael Fernando Sierra Miranda. Micha, tú tienes una característica muy interesante, o sea, ya tú pasaste a la fama, tienes cierta estabilidad económica, pero sigues viviendo en este barrio. Sí, ¿por qué? Sí, yo... A mí me encanta sentir el calor de la gente, sentir el aquello de que cuando tú te levantes tener una sonrisa y tener una persona que te diga, ¿y qué? ¿Cómo está? Al momento, eso es así, de que tú sales de la casa aquí es buena, ¿cómo está? Todo eso lo aprendí. O sea, tú no tienes en ningún momento pensado salir del barrio. Sí, siempre uno tiene momentos pensado eso, pero el día que yo salga de aquí pienso que es para no tener más vecinos, ¿entiendes? No sé, vivir en una finca, salir de todo lo que sea vecino, gente cerca. Ya cuando yo salga de aquí pienso es para no tener vecinos, ¿no? ¿Alguna vez en tu infancia te faltó el pan? Sí. Chacho, imagínate, aquí en la infancia te enseña mucho, aquí me faltaba el pan, pero cuando yo salía había cualquier amiguito mío comiéndose un pan, no, un pedazo ahí, y te lo daban, ¿entiendes? Aquí es así, aquí te digo, dadas las características de mi país, a las situaciones que hemos estado viviendo, que no es nuevo para nadie, aquí somos una gran familia, aquí por lo menos los pobres somos una gran familia, ¿no? Se piensa de otra manera cuando sí, pero ya tú no eres pobre. No, ya no. Sí o sí, no, pero sí. Soy un ex pobre. Un pobre retirado. Sí, un pobre retirado, pero seguimos peleando y tratando de buscar 2 o 3 kilitos y trabajando mucho. Micha, está ocurriendo algo muy interesante en Estados Unidos con la música urbana. Sí. Está en un buen momento. Aquí sí. Hay una gama de artistas que me consta porque he estado. Gracias, señor. ¿Interrumpí? Sí, no, no hay problema. Eso es bueno. Lo conoces bien, ¿no? Sí. Y están llegando artistas como Jacob Forever, sí. Divine, sí. En el caso tuyo. Sí. ¿Qué está pasando con la música urbana en Estados Unidos? Ahora mismo pienso que después del suceso de Gente de Zona, después del suceso de Jacob, después de los sucesos que han pasado, ¿me entiendes? Pienso que la música urbana cubana en Miami y en los Estados Unidos ha crecido un 90%. Estoy súper contento con eso. Pienso que ahora mismo es el momento para que todo el que tenga talento y todo el que tenga algo que exponerle a la gente, ¿no? Entonces cuéntame, ¿qué recuerdo te trae estas calles?
aquí fue donde yo empecé, aquí donde yo jugaba bola, aquí donde yo jugaba fútbol acá, donde la gente me vieron a mí crecer. Esto es mi realidad. Ya. ¿Cómo va bien por aquí cerca, no? Sí, aquí al final ahí. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Nila. ¿Y tu papá vive? Mi papá vive en los Estados Unidos, vive en Orlando. En Orlando, bien. Ahí me está chiflando mi mamá. ¿Así? ¿Sí? Negrito. Hola. Hola, ser. Hola, hermano. Hola. ¿Cómo amigos de la infancia? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estamos? ¿Amigos de la infancia? Coño, amigos míos de niño. ¿Cómo era el chamaco? Todo máximo. ¿Te gustaba pelear? Michael Jordan. ¿Sí? Vamos, vamos a trabajar. ¿De qué año será esto? Opel. A usted, lo deja, a usted lo deja frío todas estas cosas, ¿eh? Sí. ¡Ami! Vamos afuera, vamos así. Esta es mi mamá. Hola, ¿cómo está, señora? Un placer. Soy Tony. Encantado. ¿Siempre le gustó cantar a su hijo de pequeño? Sí, sí. Era muy chiquito. ¿Sí? Joven tu mamá, ¿eh? Ay, ay. Un gran talento. Sí. ¿Cómo se siente con todo el éxito que ha logrado él? Bien, me siento bien. O sea, a pesar, no me siento bien. Gracias a Dios. Ah, tiene una foto grande de la ex. Sí. Vamos acá. Hola. O sea, ¿tú naciste en esta casa? De ahí. Aquí es donde empezó todo. Esta es la casita ahí. Ahí. Ese es el primer cuadro que me regalaron a mí. Mi mamá lo tiene ahí guardadito ahí cuando empecé. Y nada, este es el lugar. Pásalo para acá, vea. Al puto. Pásalo para acá. ¿Esto qué es aquí? Es un estudio que hice yo cuando ya empecé a tener la necesidad de trabajar y grabarme y eso, lo otro. Me puse el piso de madera, tú sabes. ¿Aquí tú grababas? Tal. Sí, ya, hice dos o tres temas aquí. ¿Viste la cabina? Sí, aquí. Sí, pero ahora es... Llena de maleta por los viajes. Llena de maleta por los viajes. Ya tú no usas esto, ¿no? No, ya no vivo aquí. Pero se quedó con un museo, una especie de museo. Sí, un museíto. Bandera de México, la de Cuba y la de Canadá. ¿Y cartón de huevo? Sí, con cartón de huevo hice mi estudito aquí. Ah, tenemos una acústica, ¿eh? Sí, claro. Uno, dos, tres. Aquí donde sea, aquí en Cuba se hace así. ¿Y tú grabaste una producción completa aquí? Sí, ahora, yo aquí como 6 o 7, un disco grabado aquí. Aquí, yo me levantaba ahí, esta es mi camita aquí. Corrí el cristal, no me acuerdo de pagar. Y ya era un estudio. Ya, cerraba ahí. Ya abrí ahí, ya hice mi estudio ahí. Aquí está el patio aquí de la casina, pasa para acá. Este es el patio aquí del apartamento aquí. Aquí donde me siento aquí a conversar con mi mamá cuando vengo. Ahí atrás ahí el patecito del caserío. Y nada, enseñándote lo que es dar a las raíces mías.